Gente, en este vídeo vamos a hablar de la última hora del posible fichaje de Depay. Vamos a hablar del nuevo anuncio sobre Ansu Fati, del futuro de Samuel Umtiti y Alex Collado y del inesperado elogio que ha recibido Pedri González. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con cuatro noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos a hablar, chicos, primeramente del posible fichaje de Memphis Depay por el Barcelona. El holandés es el gran objetivo de Ronald Koeman para su Barça de cara a este verano. El entrenador holandés ya pidió a su compatriota nada más llegar al conjunto barcelonista, pero finalmente el club no pudo permitirse traerle por la delicada situación económica que atraviesa. La llegada del delantero estaba completamente cerrada, pero en el último momento los azulgranas se echaron para atrás por falta de recursos. Pero ha pasado un año desde entonces y el futbolista va a quedar libre después de no renovar su contrato con el Olympique de Lyon. Por ello, desde el club se pusieron manos a la obra hace bastante tiempo para intentar llegar a un acuerdo con él. Un trato que en estos momentos está casi cerrado, según las últimas informaciones que ha publicado la prensa de Barcelona sobre el internacional Orange. Tras la irrupción de la Juventus de Turín, que le ofreció la semana pasada un sueldo bastante mayor al que le ofrece el Barça, el delantero empezó a dudar de su futuro. Se daba por hecho que quería jugar en el Camp Nou y que su sueño era más importante que el dinero, pero la realidad es que el ex del Manchester United dudó cuando los bianconeros llamaron a su puerta hace no muchos días. Por suerte, finalmente Memphis va a optar por seguir su sueño y está más cerca que nunca de convertirse en nuevo jugador del Barça. El acuerdo está ya casi pactado y en estos momentos se está trabajando en cerrar los últimos flecos del que será su nuevo contrato como azulgrana. Ambas partes están revisando los documentos y el anuncio oficial podría llegar en las próximas horas o en los próximos días. Esta noticia es tremendamente tranquilizadora para todo el barcelonismo, que vio peligrar seriamente el fichaje de Depay tras sus misteriosas palabras de la pasada semana en rueda de prensa, donde dijo lo siguiente: sé que hay especulaciones, siempre las hay, así funciona el mundo del fútbol y estoy acostumbrado a manejar este tipo de situaciones, pero no voy a decir nada más, el mercado de fichajes es largo y todavía queda mucho tiempo por delante, dijo hace unos días. Finalmente, a pesar de sus recientes dudas, el neerlandés jugará en el Barça el curso que viene. Será un refuerzo de quilates para todos los barcelonistas que se harán con la gran estrella ofensiva de Holanda en la Eurocopa y con uno de los mejores futbolistas de la Ligue 1. A sus 27 años está en el mejor momento de su carrera y en el Barça espera demostrar que puede triunfar en un gigante de Europa. Por tanto, chicos, así está la situación a horas o pocos días del anuncio oficial del fichaje de Depay por el Barcelona. Vamos ahora, chicos, a hablar de lo último de Ansu Fati. Y es que el canterano se ha trazado un claro y único objetivo tras el calvario que le tocó atravesar en este último curso con las lesiones de su rodilla izquierda que le mantuvieron de baja toda la temporada. Después de pasar la campaña prácticamente en blanco y haber sido intervenido en el quirófano nada menos que en tres ocasiones para poder solventar sus problemas de menisco, la joven joya del Barça no desea ponerse ninguna fecha límite para su posible regreso al campo. Tras la presión que ha sufrido por querer regresar cuanto antes para así poder ayudar al equipo y luego la frustración que le ha acompañado cada vez que la rodilla no le respondía como quería, Ansu Fati solo quiere centrarse en vivir su recuperación día a día, sin marcarse ningún plazo para su retorno. Ansu lleva ahora poco más de un mes recuperándose en Madrid. Recientemente visitó a sus compañeros de selección también en la capital durante un entrenamiento y aunque el equipo regresa a los entrenamientos el próximo 12 de julio, nadie quiere asegurar ni negar si el joven delantero podrá realizar la pretemporada junto al resto de plantilla culé. Tanto el atacante hispano-guineano como los médicos, el cuerpo técnico y los responsables del club
tienen muy claro que el jugador únicamente se sumará al grupo cuando se sienta completamente recuperado. Ansu es un activo del Barça y con solo 18 años, el único interés de todos es que pueda recuperarse bien, sin urgencias, considerando que aún le resta toda una carrera por delante. Ansu Fati cayó lesionado el pasado 6 de noviembre en un Barça-Betis y en primera instancia fue intervenido quirúrgicamente por el doctor Ramón Cugat. Por tanto, así se plantea lo que le queda de recuperación a Ansu Fati. Lo tiene muy claro, quiere una recuperación de día a día, no quiere ponerse ni marcarse en ningún plazo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora, chicos, de otro de los jóvenes del Barça que ha encandilado a la afición durante toda la temporada. Pedri González, el histórico exjugador del Real Madrid. Jorge Valdano no quiso dramatizar durante el programa El Transistor de Onda Cero tras el resultado final del compromiso entre España y Suecia. El argentino fue comentarista en el debut de la selección española en la Eurocopa, el cual finalizó con un empate a cero este lunes. Valdano analizó lo sucedido con genuino optimismo y elogió a una joven joya del Barça, como decimos, Pedri González, quien partió como titular en el primer partido de España en el certamen continental. Dijo lo siguiente Valdano: el que mejor entendió el partido fue Pedri. Me gustó mucho que un jugador tan joven sea capaz de hacer eso. La pelota no quiso entrar, pero no creo que sea para desesperarse, aseguró Valdano. Asimismo, también dijo lo siguiente: yo no me preocuparía tanto. Hay una selección que sabe jugar, que tiene criterio y que además tiene continuidad. España hoy dominó de principio a fin y cuando pierde sabe recuperar. No tiene déficit de gol porque le falte juego, lo tiene porque le falta el especialista. Suena extraño que no juegue Gerard Moreno. Jorge Valdano dejó en evidencia a un exjugador del club merengue durante el compromiso. Dijo lo siguiente: Álvaro Morata apuntaba como un gran goleador, un gran cabeceador, pero es un hombre que le afecta mucho la falta de confianza. Es hasta transparente en su cara. Hoy no aceptaba primeros planos tras su fallo. Por tanto, chicos, el exmadridista Jorge Valdano que le da un palo a Álvaro Morata, exjugador del Real Madrid, y en cambio se ha deshecho en elogios hacia Pedri González. Y vamos ahora a hablar del interés del Olympique de Marsella en Umtiti y Álex Collado. Puede que acabe de surgir la solución ideal para que el Barça se desprenda de Samuel Umtiti. El club le transmitió que no cuenta con él. Él no quiere marcharse, pero el Olympique de Marsella se ha convertido en su primer pretendiente para el mercado, según el diario Sport. Este club además está interesado en una de las perlas de la cantera, concretamente en Álex Collado. El defensa francés es quien tiene más opciones de marcharse. Ronald Koeman, en principio, no cuenta con él. Quizá el jugador vea con buenos ojos regresar a su país natal, donde a las órdenes del Lyon encontró su mejor nivel. De ahí, de hecho, que la entidad de la ciudad condal se hiciera con sus servicios. El caso del canterano es totalmente distinto. Ha renovado recientemente hasta el año 2023 y aunque aún no se ha consolidado en el primer plantel, quizá la nueva directiva encabezada por Joan Laporta opte por una política de más mimo hacia la Masía. Otros talentos jóvenes y el mejor ejemplo de ello es Pedri González. Formado en Las Palmas, se ha convertido en una de las piezas importantes del equipo. El diario Sport detalla que Pablo Longoria, presidente del Olympique de Marsella, quiere aprovechar su buena relación con Mateu Alemany, director de fútbol del FC Barcelona, para rubricar estos traspasos, que haya buena sintonía entre las dos partes. En efecto, puede ser clave. Por tanto, chicos, así está la situación con un Umtiti y un Álex Collado que tienen una situación totalmente diferente en el equipo. Un Umtiti que debe salir sí o sí, así por lo menos lo opinamos en el canal. Lleva muchas temporadas a un nivel muy bajo, con lesiones, y debería salir y sería una gran oportunidad para él volver a uno de los grandes del fútbol francés. Por otro lado, Álex Collado, que es una de las jóvenes perlas de la cantera, debería seguir en el Barcelona, por lo menos así lo pensamos desde el canal. Nos gustaría saber de todas maneras vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo.
Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!